Bueno, vamos a dar un toque espiritual. Vamos a dar una clasecita espiritual varia. Yo soy luz espiritual prosperidad infinita, leme. Vamos a dar una clasecita espiritual que bien falta que nos hace. Eh, para entender muchas cosas en el mundo, este espiritual. Hace falta entender todo, casi de todo. Si no, no podemos entender casi nada. <laughs> Aunque tú despiertes, esté despierta. Recuérdate que yo soy luz espiritual prosperidad infinita leme repito mi correo para evitar posibles copias aunque hay gente que pega pega por ahí copia y pega de las cosas que se emiten en mi canal pero no pasa nada eh, aquí estamos eh, siguiendo adelante bueno 1 corintios 214 pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locuras, son locuras y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Vamos a hablar de ello. Y tú dirás, Lu, tú eres pastora. No. El despertar espiritual en la media unidad nos da a través de Corintios 14 a entender qué es lo que Dios nos quiere decir para que nosotros despertemos. Porque despertar espiritualmente no significa, ay, quiero alinearme con mi guía, mi conexión. No, despertar espiritualmente es entender lo que realmente Dios nos expresa a través de su palabra y llevarlo a nuestra materia. Materia y material no es igual. Lo material en la materia es la herramienta que necesitamos para alcanzar eh, nuestras, eh, nuestros deseos eh, en cuestión de dinero, ¿ya? Recurso económico. El intercambio que existió en siglos pasados, en siglos pasado, siglo hace mucho tiempo atrás, en la época de Cristo, para intercambiar. El intercambio de sal por azúcar, etc. Y la materia forma parte de nuestra espiritualidad, que está eh, integrada por la materia es todo lo que existe, tiene volumen y tiene masa. Eso es nuestra materia. Dentro de esta materia somos energía. Tiene la capacidad como medio espiritual en esta materia de hacer cambios. Somos seres humanos en busca de una experiencia espiritual. Somos seres espirituales inmersos. En una experiencia humana. Ah, ¿Podemos ser de otro planeta? Quizás, no lo sabemos. Pero estamos aquí y nuestra alma está dentro de nosotros y estamos en esta experiencia de la materia como un simulacro, ¿no? Vamos a ponernos carne, es decir, como los astronautas. Para ir a la luna se necesita tener ese casco, todo ese vestuario de los astronautas, porque si no, no podrían estar en esa, en esa dimensión. Pues nosotros la materia igual. Ahora, lo material, la materia y lo material no es lo mismo. Lo material significa material, los medios materiales que necesita el ser humano en esta materia para tener su proceso de evolución, adelantamiento, intercambio y herramienta. ¿Ok? Dicho esto, para personas que andan por ahí en YouTube que, que dicen saber mucho. Y, y realmente hablan muchas cosas verdades, pero otras no, no, no las expresan muy bien. Entonces, hay que, aquí estamos, para que si uno lo dice mal, el otro pues lo aclare, ¿no? No es cuestión de, de rivalidad ni es cuestión de decir yo sé más, sino aclarar para que esa persona aprenda un poquito, porque tenemos que aprender unos de otros. En eso es lo que venimos aquí, aprender uno de otro y aprender de nuestra propia experiencia y las experiencias de los demás. Con lo que yo te explique, tú vas a entender que es algo que percibes a diario y que forma parte de ti, el mundo espiritual. Y tú de él. Según lo que sabemos, el cuerpo está integrado por... El ser humano está conformado por tres partes, espíritu. Alma y cuerpo. Siendo, siendo el cuerpo el encargado de hacernos percibir el mundo físico y las cosas naturales. Y el espíritu es el que nos hace percibir el mundo espiritual y las cosas conectadas a la naturaleza. Ahora, el alma es la esencia del ser humano es la encargada de tomar decisiones y de recabar los datos, eh, recabar e interpretar los datos recibidos. El alma es la conciencia encargada, es la conciencia del ser humano. Fíjense que lo estoy diciendo despacito. Entonces, esta, el alma, es la que toma las, las decisiones, la interpreta. Tanto por el cuerpo que por el espíritu. La primera muerte fue espiritual cuando Adán y Eva pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron, todos estábamos en Adán. Esa es la razón por qué el ser humano no puede. Esa es la razón por qué el ser humano no, no puede percibir en eh, el mundo espiritual. O bien dicho, el plano espiritual. Salvo que un ser espiritual se quiera manifestar, quiera manifestarse en el mundo físico y ser percibido. Por eso hay algunos religiosos que dicen que para, para nacer de nuevo hay que creer en Cristo, en Jesús y todas estas creencias. ¿Ok? Yo pienso que somos seres incompletos. Que teniendo como decir muerta una parte de nosotros que es el espíritu. Claro, cualquiera me diría: o me diría: oye, lo que tú dices no es verdad. Bueno, o lo que tú dices es mentira. Ya que no tenemos una forma de probar dicho lo que estamos hablando. Es una manera de pensar en esta materia más evolucionada a través de. De, eh, de todos estos temas, que es lo que pensamos, y yo respeto la idea que usted tenga, pero es la idea que yo pienso. Entonces, es, si usted cree que no es así, pues, ¿quién lo puede demostrar? Nadie, absolutamente. Solo Dios. ¿Y cómo yo lo sé? Porque es lo que yo he interpretado en este mundo de la materia. Cuando más cercanía tienes a Dios, más tu espíritu se conecta. Más, como dice Dios, el que tenga ojo que vea, el que tenga boca que hable y el que tenga oído que escuche, por algo lo dice. Pero cuando una persona se muere, es lo que digo yo, no se lleva ni los ojos, ni la boca, ni, no se lleva absolutamente nada del cuerpo. Todo se queda aquí. Y eso es una forma de demostrar lo que se dice. Aunque en espíritu tú, tú, tú tengas la visión de tus ojos, de tu boca y, y, y en otra dimensión, cuando ya tú no estás en este plano, pero ya ni estos ojos ni esta boca te van a transmitir al alma eh, el, el, el sabor, por ejemplo, el tacto del sabor ya no lo vas a tener. Ya no vas a transmitirle al alma en la otra dimensión en la que tú estás lo mismo que en la materia y aunque le hagas al cuerpo lo que sea ya el cuerpo está muerto ya ya no puede reaccionar en esta materia ya el cuerpo no reacciona y eso mismo le pasa al espíritu pero es importante saber que las cosas espirituales se perciben de una forma espiritual y las terrenales de una forma terrenal y para eso eh, fuimos hechos, para tener una relación con Dios que es espíritu. Y en la tierra, con los animales y todo lo creado en ella. Vamos a ver aquí en la Biblia el ángel y el asna de Balán. Número 22-21-33. Vemos a un sujeto montado en un asna y el asna logra ver algo que el sujeto no vio. Un ángel. Es curioso que el asna pudo percibir aquel ser, aquel ángel que no, que no pertenecía a la naturaleza terrenal. El asna, el animal, sí que vio al ángel, pero el sujeto que estaba encima del ángel, el humano, no lo vio. Y estoy segura que ese abrir de los ojos no era abrir los ojos, sino es abrir los ojos y observar lo espiritual. Entonces Dios a Balán le hizo abrir los ojos, le quitó la venda para que pudiera ver espiritualmente al ángel. ¿Qué nos quiere decir este este versículo que hemos leído? Este versículo Dios no quiere decir que Dios abrió los ojos a Balán, le quitó la venda. ¿Qué quiere decir en ese versículo? Porque la Biblia es decodificar. Y nosotros los medios espirituales tenemos que contar con Dios primero y después con, la, con las cosas espirituales. Primero está Dios. Si no creemos en Dios, no hay posibilidad de nada porque Dios es la fuerza universal. ¿Qué hizo Dios? Es la fuente universal. ¿Qué hizo Dios? Supuestamente descodificado, le quitó la venda a Balán. ¿Qué quiso decir? para que viera el ángel. Eso quiere decir que Dios le, vi, le hizo ver, le hizo dar, percibir los sentidos espirituales dormidos en el ser humano que no le permiten percibir las cosas espirituales. ¿Viste? Entonces, tú dirás, usted pastora, no, pero tenemos que entender el mundo de, tenemos que entender la decodificación también de la, del Antiguo Testamento, yo no hablo de la Biblia, del Antiguo Testamento para entender la palabra de Dios, porque sin Dios no hay nada. Dios es la fuente universal del amor, de la conexión del amor con nosotros como seres espirituales con una, somos seres humanos con una experiencia espiritual. Pero como Dios es espíritu, también tenemos que conectar con la fuente poderosa para poder entender el mundo espiritual. Por eso Él dice, quien tenga ojos que vea, quien tenga oído que escuche y quien tenga boca que hable, que lo hable entonces la biblia no el antiguo testamento no se enseña ojo con lo que estoy hablando antiguo testamento es importante que los medios espirituales mantengamos esta conexión que en nuestro país cuba no nos enseñan en todos los casos y en minoría de los casos pero mayormente en el 80 a conectarnos con dios y tenemos en una bóveda espiritual a un cristo a un Cristo, algunos no tienen el Cristo muerto, que no representa nada más que el sufrimiento. Cuando yo quiero el Cristo vivo, el que resucitó, el Espíritu, es el que me da a mí el sosiego, es el que me da la conexión para interferir con esos Espíritus superiores de luces, que se relacionan ¿Ya? con nosotros a través de otros espíritus de rango más elevado para tener conexiones con nosotros en esta materia. Es decir, que podemos entablar esas conexiones con esos espíritus a través de otros espíritus superiores que nos dan la comunicación de esos demás espíritus elevados. Ahora, no es lo mismo un espíritu... Eh, endurecido, un espíritu eh, burlón, un espíritu oscuro, no es lo mismo. Son espíritus, estos espíritus que están a 60 a 3 metros, más o menos, de nuestra dimensión por encima de la cabeza, que se llaman arcontes, que esos son los que mani se manifiestan en nuestras vidas por la necesidad de estar su alma en pena y entre más energía negativa usted padezca y menos fuerza y menos conexión con Dios usted tenga, pues más energía emana de ello y le da más fuerza. ¿Ya? Por eso es importante entender nuestro Antiguo Testamento, te guste o no. Y no te estoy diciendo que te conviertes en una religiosa ni en una cristiana. Tienes que entender como medium, tiene que entender la Biblia. Tiene que entender las... la Biblia es como el libro de Ifá. Nos enseñan a descodificar el mundo en esta materia. Y si no hay una conexión con la fuente poderosa, no hay nada más. No hay intercesión con ningún espíritu de luz. Y hay muchas personas que están buscando conexiones con los espíritus de luz. Y quieren conectar y están haciendo cosas malas en la materia. Están, como dicen los religiosos, pecando. Están haciendo lo peor de lo peor. Y yo no sé cómo quieren conectar con espíritus de luz. ¿De qué manera? ¿De qué manera vas a conectar con espíritus elevados si estás haciendo lo peor de lo peor? Bebe ron, bebe drogas, fumas, chismea, brete y todas esas cosas que se generan. Pero como somos seres independientes en una experiencia espiritual, seres humanos en una experiencia espiritual y somos seres independientes, pero estamos en una conciencia colectiva, que esa conciencia colectiva va a emitir lo que nosotros pensamos. Sí o sí, nos hace daño negativa y positivamente. Porque si hay un grupo, vamos a suponer que hay 12 países pensando en la paz y hay 24 países pensando en la guerra, el de la guerra que es 24 países, esa conciencia se expande en nuestra mente también. Por eso es importante nosotros elevar nuestra conciencia a través de las oraciones, meditaciones, pero no solamente es fuera, sino dentro. Sanarnos dentro de nosotros mismos para darle al prójimo ese amor. Dárnoslo a nosotros primero y después dárselo al prójimo. De una manera benevolente. Y ya cuando aprendas eso, ya vas a ser una buena persona. Porque si no, te va a tocar repetir. Repetir el karma. Si no tienes un dharma. Repetir el karma otra vez, con la misma secuencia, la misma indis indisciplina que no pudiste acatar en esta materia. Y tú dirás, eso es mentira. Bueno, pues allá tú, porque estoy aquí para decírtelo. Entonces, vamos a tratar no de ser bueno, porque nosotros, como somos seres humanos con una experiencia espiritual, tenemos derecho a, a estar en un, li en un libre albedrío, en este espacio etérico. Estamos en un libre albedrío donde vamos a aprender de cada experiencia negativa. Por eso decimos, cada vez que te pase algo negativo, da gracias por ello. Porque lo negativo también se aprende y hay que dar gracias por ello. Te ayuda a tener un aprendizaje y cada vez que tú aprendes, evoluciona. Tú no lo sabes porque tú no lo ves. Porque es como el asno. El asno vio, pero el hombre, el sujeto que iba encima de la asna, perdón, no lo vio. ¿Ves? ¿Por qué? Porque está enfrascado en el mundo de la materia. Lo material, ya lo expliqué antes, y materia no es igual. Y eso de que el dinero vale lo mismo que la sangre de Cristo, caballero, pero ¿dónde vamos a ver eso? Hay un canal que estoy viendo yo. Un señor, un chico muy joven que dice que la sangre de Cristo es lo mismo que lo material, que el dinero. Caballero, pero ¿cómo es posible tanta barbaridad? Pero acuérdense que van a ver espíritu oscuro ahí hablando tontería. Entonces, y, y encima abajo la gente dice bendiciones, bendiciones. Digo, Dios mío de mi vida. Pero ¿qué estamos haciendo? Pararnos ahí sin sentido. Sin decir. Las cosas tal y como son pararte ahí a hablar habladuría. El setenta, el 40% que lo que dice es cierto, pero el 5, el el otro 60%, todo lo que dice son sandeces. Dios mío, si un católico o una persona religiosa que yo no critico a ninguna religión, porque cada ser es independiente y se va a identificar con su misión. Yo veo que ahí que los cristianos hablan de lo evangélico, el otro habla de lo pentecostal, y definitivamente dice uno de los diez mandamientos es no hablar del prójimo. ¿Ves? Y, y encima estamos criticando a otra religión inconscientemente. Entonces yo no critico ninguna religión. Yo lo que le doy sabiduría a mi espíritu en esta materia, ¿para qué? Para discernir lo, lo oscuro, la luz de la oscuridad para entender mi alma en esta materia y cada ser es independiente en eso, porque eso también te va a conectar con tu misión. ¿Ya? Cada uno con su, cada maestro con su libro. Amigos míos, entonces, ¿qué estamos aprendiendo de, de, toda, de, de todos estos tramos? Hay, hay personas, hay medios espirituales que no le enseñan a acercarse a Dios. Y cuando tú hablas de Dios, te dice, tú eres pastora, ahora que eres cristiana. Y se burlan y quieren conectar con los espíritus cuando realmente nosotros lo que realmente venimos aquí es a conectar con nosotros mismos. Y después ya veremos cuál es tu misión. ¿Ok? Que todo el mundo eh, puede hacer esto, que todo el mundo puede hacer lo otro. No. Todos tenemos un desarrollo, un poder. Y cada uno lo va a dejar gestionar según la misión con la que se sienta canalizado, identificado y alineado. Eh, en IFA se habla de, de, del Antiguo Testamento también. Se habla de eso. Y, y que me lo diga un babalabo que me está escuchando. También se habla. Y hay, y se habla de muchas cosas. Y claro, el que no sabe te dice, ah, mira esta. Y cuando habla de Dios, como que todo el mundo se retira. Entonces, ¿qué clase de espíritu es el que tú estás conectando? Yo no lo sé. Cuando estoy haciendo una misa, yo no lo sé con quién estoy conectando, con qué medio espiritual, qué, qué tipo de, de medios espirituales estoy yo conectando. Yo no lo sé. Yo no lo sé. ¿Tú me entiendes? Ni sé con qué tipo de espíritu tú te estás manifestando. Yo no lo sé. Si son buenos o son malos, porque yo no sé hasta dónde llega tu libre albedrío. Porque si a ti te, 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 te enfada, te molesta que se abre de Dios, entonces ¿por qué tienes a, a Dios en la bóveda espiritual? Por el sincretismo cubano y todas esas cosas. Sí, y ahí lo tienes para qué. Si el espíritu, sin el poder de Dios, no hay ningún espíritu restablecido de luz. Ojo con eso. Y de luz y de oscuridad. No hay ningún espíritu establecido que conecte con esta materia. Bueno, con la identificación de otros espíritus elevados que conectan a ese espíritu con nuestra materia a través de la percepción. ¿Ok? Entonces todo se relaciona, todo tiene una relación y todo nos lleva a la fuente poderosa que es Dios, Yahvé, Jeru eh, Jehová, como le llame. Todo nos lleva a la conexión. Y esa Biblia nos está enseñando a descodificar lo que no sabemos, por lo menos. Aunque otros te digan que eso no existió, que eso es una forma de programación que nos programaron en, esta, en este mundo. Pero hay cosas que tienen explicación y todo tiene un porqué en este mundo. Lo que pasa es que la programación mental, eh, a algunas personas que tienen el poder extrasensorial de ver y conectarse. Eh, con otro mundo surreal, le dicen que es brujo y es bruja, porque la programación mental de los oscuros le conviene que tú no despiertes. Le conviene que tú no tengas esa capacidad extrasensorial que Dios te dio, donde tú puedes percibir las cosas, verlas, percibirlas y escucharlas. Y te quitaron ese poder. Para que tú creas que no, que es mentira. Y te lo ponen en las películas de la tele. Y encima dices que eso es inventado. No, ellos saben que eso es real. Pero que te programaron para que tú creyeras de que nada de eso es verdad. Y que son cosas de brujería y de hechicería. Pero nadie, pero, pero es, es, es posible. Solo que tú lo vas a relacionar según el, el, en la reencarnación que te ha tocado, las veces que has reencarnado, etc. Porque Dios reencarnó, resucitó, se convirtió en espíritu. ¿Ya? Y vino a la tierra en, en, en humano para expresar su poder. Y quién más que él para enseñarme a mí sobre el preespíritu y el espíritu. Bueno, amigos, yo espero que las personas correctas estén escuchando este video. Y es muy importante hablar de Dios, es muy importante y leer, eh, y leer Corintios y leer eh, versículos y leer proverbios de la Biblia que nos ayudan al despertar espiritual. Porque entonces si tú tienes una, una mesa espiritual y tiene un Cristo y no sabe por qué, y no te relaciona y no sabes el mundo de Dios, y quieres conectar con los espíritus, pero primero tienes que tener el amor al prójimo. A ver, cumplir casi los diez mandamientos. Casi no, enteramente. Porque si tú estás haciendo cosas muy malas, ¿con qué tipo de espíritu tú vas a conectar? Pues ese, espirit ese espiritista, ese medio que le, le dicen nosotros que somos brujos, que somos malos, nos ayuda a despertar a otro, al bien. Porque hay diferentes tipos de medios espirituales que vienen aquí a ayudar al prójimo. Ya? Y a identificar y a canalizar y alinearse. Pero tú no puedes ver si tú estás bebiendo alcohol, si estás drogándote, si estás siendo mala persona, haciéndole cosas malas a, a, tu, a tu madre, a tu hijo, a tu vecino. ¿De qué manera tú vas a canalizar con un espíritu? Sí, lo vas a canalizar, pero son arcontes, espíritu negativo que se alimenta de tu energía. ¿Ya? Y por eso hay gente que se mete en este mundo espiritual y luego le va mal y las cosas, ¿por qué? Porque no se han depurado mentalmente, conscientem, conscientemente, y no se han entablado su relación con su yo, con su ser. Primero es ser, hacer, primero es el ser, después el hacer y después el tener. No puedes tener, hacer eh, y después ser primero es tu ser sí tienes que, ah, tienes que adelantar tu ser espiritual de una manera pura de una manera blanca de entendimiento y una relación con dios que es lo que te posibilita a tener esa capacidad transensorial y una de el historial de tu misión de alma ya que nosotros nos recordamos a que vinimos pero antes de venir a la tierra ya teníamos nuestra misión pero esa misión en el tránsito es olvidada pero luego es fortificada a medida que nos concentramos en los que nos gusta hacer, porque hay personas que les gusta hacer cosas y están haciendo otras, pero eso es parte de tu progreso también. Solamente si encuentra tu destino y tu misión porque todo el mundo no nació para lo mismo. Pues bienvenido sea. Buenos amigos, bendiciones y nada. Si has conectado conmigo, házmelo saber, dime de qué país me estás mirando, coméntame abajo qué te pareció. Si te fue útil, si no te fue útil, si fue como, what? ¿Qué dice esta mujer? Está loca. Claro, eso es normal del que no está despierto. Yo quiero gente despierta, conectada, y también quiero gente no despierta para, para hacerle entender de que tus ojos se van abriendo y vas entendiendo este mundo espiritual tan bello, fantástico y hermoso. ¿Ok? Bueno, bendiciones, os quiero mucho, mucho amor, mucho love. Mucho amor. Si, nos vemos. Hasta luego.